Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que están pendientes a esta hora de la mañana. Gracias a la gente que está a través de Teleradio. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales y que están comenzando a entrar a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, señor director. Ahí lo tenemos en pantalla. La gente, bueno, recordar, suscribirse, participar. Gracias a los que nos mandan sus mensajes. Vamos a ver qué hacen ustedes esta Semana Santa, si pueden contarlo. Los dominicanos y dominicanas que están fuera, yo sé que, por ejemplo, en Nueva York hay una esquina que tiene habichuelas con dulce todo el año. Usted puede ir, sí, en Nueva York y comprar habichuelas con dulce. A mí me llevaron a ese lugar. Es una familia dominicana que hace las habichuelas con dulce. O sea, la gente donde quiera que se va se lleva sus costumbres. Y yo creo que la habichuela con dulce es algo auténticamente dominicano. O sea, no. De hecho, hay mucha gente de otros países que tiene resistencia, que no la entiende. Cuando le hablan de habichuelas con dulce, no lo entiende. Ahora, me dijeron que en una parte de Cuba hacían, ellos dicen frijoles con dulce, algo así, que es una zona como parecida a la nuestra. De hecho, Cuba tiene algunas zonas que tú sientes que estás en el Distrito Nacional, si estás en la capital o que estás en cualquier parte del país, porque se parece mucho, es en términos geográficos, somos de las Antillas. Y uno va a encontrar territorios como muy parecidos y a veces incluso con gente que tiene, a mí me decían, bueno, en Santiago se puede confundir a un dominicano o una dominicana con un cubano en la parte de Santiago de Cuba. Estuve ahí cuando murió Fidel Castro en la cobertura, yo fui, estuve durante casi una semana, ¿no? En todo lo que fueron las honras fúnebres y demás, y nos trasladamos desde la capital, La Habana, hasta Santiago, es decir, 1000 kilómetros recorriendo todo eso para llegar hasta donde era, y nos paramos en muchos campos y parajes, y en cierto modo yo podía ver alguna similitud, sobre todo cuando tú miras la siembra, las cosechas, el verde, y en Santiago a su gente. Entonces me dijeron, yo nunca lo verifiqué, nunca lo comprobé, que había una zona de Cuba, de esa zona, de ahí que se hacían las habichuelas con dulces. Pero si tú le ofreces habichuelas con dulce a un europeo, dicen, ay, no. Si le ofreces habichuelas con dulce a un mexicano, ay, no, no quiero. O sea, la mayor parte de la gente no entiende en otros países. Eso es bien dominicano, bien dominicano, bien dominicano, como dice alguien que yo conozco. Yo le voy a preguntar a ustedes, los que están fuera del país, porque yo sé que mucha gente nos ve en Estados Unidos, tenemos gente que nos ve desde Suiza, que nos ve desde bueno, diferentes partes del mundo, incluyendo países de América Latina, gente que ha viajado mucho. A veces yo me quedo mirando esos reportes de localidades y encuentro algunos televidentes que se conectan hasta desde África. Y yo digo, Dios mío, lo que hace la tecnología y lo que hace la maravilla en este mundo de eso. De hecho, una de las personas o de los grupos poblacionales con los que tengo mejor comunicación es con los que viven en Estados Unidos, porque yo los distingo de una vez cuando veo una plaza comercial o un supermercado o algo y hay alguien que vive en Estados Unidos, te lo dice de una vez. Ay, mire, yo la veo, pero lo veo por diferido porque vivo en tal estado o en tal año miraba, o mi mamá o mi papá miraba el programa. Ese tipo de cosas, porque mantienen una profunda conexión con República Dominicana. Así que las habichuelas con dulce son parte de ese espíritu. Hay un medicamento casero casi, que aquí lo venden en la farmacia, yo no sabía que era así. No voy a decir el nombre porque no quiero impulsar, porque no sé si es bueno hacerlo, pero es algo que no requiere receta o que hemos usado toda la vida, sobre todo en materia dermatológica, ¿no? En República Dominicana. Y yo entré a Amazon, digo, déjame entrar a ver, porque estaba buscando ese producto. Y cuando voy, veo que hay un frasquito allá abajo en la esquina, que es el único que veo de ese producto. Y digo, déjame ver, qué raro, un laboratorio de República Dominicana era de aquí. O sea, no estaba hecho en ningún otro sitio, solo aquí. Y cuando lo busco, busco en las redes, todas las referencias te conducen a República Dominicana. Así hay cosas nuestras que no sabemos que en otro sitio no se producen, no se dan. Y ese es el caso de las habichuelas con dulces, que por supuesto es una bomba. Es una bomba con todo lo que incluye, y todo el mundo sabe, y la gente se ríe cuando uno dice, pero sí, y el nivel de calorías, por lo tanto vamos a consumir mucha agua en este tiempo de calor, mucha agua, a hidratarnos. La gente que está saliendo, a las playas, no olviden la importancia de mantenerse hidratados, eso de mezclar romos, mezclar bebidas alcohólicas.
Nosotros tenemos dos periodos fundamentalmente críticos para accidentes de tránsito y para intoxicaciones alcohólicas, que son la Semana Santa y la Navidad. O sea, es el tiempo en el que la gente logra tener unos días libres, se les olvida, entonces la gente comienza a mezclar. Las bebidas adulteradas, que bueno, tengo algo que investigar sobre una persona imputada por bebidas adulteradas. Esta mañana me compartió una señora unos datos relevantes y agradezco a la gente que siempre me mantiene al tanto. Yo recibo casi todo lo que tengo de información. Es alguien que te da una pista, alguien que te dice esto está pasando allí, esto está pasando acá o asá. O sea, la gente sabe. Y en materia de bebidas adulteradas, nosotros tuvimos el año pasado situación de crisis, de crítica. A la gente decirle, o sea, beber en colmados, comprar en lugares, aunque el colmado es un lugar autorizado, verifique que usted está comprando un producto que está sellado. Si usted compra un tipo de ron sellado, pero hay gente que lo compraba directamente desde un galón, iba y se bebía eso y se bebe eso y ya ustedes saben la consecuencia que ha tenido. Las bebidas que no son adulteradas, porque adulterado es aquello que tú adulteras. Tú tienes un producto y tú dices, bueno, yo tengo este producto que tiene tal composición, yo le entro algo, le saco algo, le agrego, lo modifico. Eso es una adulteración del producto original. Pero eso son bebidas creadas en lugares clandestinos, generalmente muy sucio, muy feo, muy lleno de tierra, de lodo y de todo, que ustedes ven que no existe las mínimas condiciones para operar. Entonces hay gente que se decide llevarse de lo que encuentre ahí. Pues le estamos recomendando a la gente que tenga mucha cautela. Las bebidas tienen su sello de seguridad. El otro aspecto que yo pienso que falta seguimiento después para decir a qué son condenados son los padres que dejan a los niños tomar, niños menores de edad, la intoxicación alcohólica de menores de edad. Eso es frecuente aquí, hay muchas emergencias de clínicas y hospitales que reciben, sobre todo los lunes, a los chicos que vienen de las fiestas del domingo y que beben alcohol a muy temprana edad. Bueno, si aquí decimos que una niña de 12 años está pariendo, imagínense ustedes bebiendo. O sea, si hay una niña que a los 12 años este país lo ve con cierta naturalidad, imagínense usted lo que pasa con la bebida. Entonces, con la bebida pasa eso, hay un régimen casi de libertad para los muchachos consumir alcohol a muy temprana edad, a pesar de que la ley establece una fecha tope, una fecha límite, cuando se debe iniciar o cuando se le puede permitir iniciar. Así, pero estamos viendo niños hasta muy pequeñitos, las familias tener mucha cautela con eso, nosotros tener cautela con eso durante la Semana Santa. ¿Y qué no decir de los accidentes de tránsito? Somos el país de América Latina que lleva la delantera en lesiones y accidentes de tránsito. Eso cuesta mucho dinero, cuesta muchas vidas, cuesta mucho dolor. O sea, la gente que nosotros perdemos cada año en accidentes de tránsito, la gente que resulta lesionada, porque hay una parte que no se contabiliza y es la gente que resulta con lesiones permanentes. Eso me hacía notar un médico ortopeda que me estaba hablando de los accidentes de tránsito y él ha tenido desempeño en distintos hospitales traumatológicos del país y me decía Edith, el gran problema después, que incluso eso no se contabiliza, es cuánta gente y cómo queda la gente con lesiones permanentes. Por ejemplo, los jóvenes que hacen carreras en motores. Este fin de semana vi yo un muchacho jovencito, salía su fotografía, 19 años, murió en una carrera clandestina. Yo es que no puede uno imaginarse lo que pasa con muchachos jovencitos, son niños. Que bueno, que viven un régimen supuestamente de libertad, que ya se consideran adultos, que tienen poca verificación a veces o ninguna, o la familia está ocupada, la madre trabaja afuera, el papá no está. Pero yo estaba caminando por la zona oeste de Santo Domingo y me detuve un momento porque tuve percance con una rueda y entonces tuve que pararme. Y era un lugar un poco, había tránsito, pero no digamos que es el mayor tránsito del mundo. Incluso llamé y bueno, vinieron a asistirme y vino una unidad de esas unidades de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas. Eso ya hace algunos meses y la verdad que trabajan muy bien en las calles, que siempre están ahí pendientes, que son de la gente que van a estar trabajando, que usted puede llamar, asistencia vial. Y bueno, dentro de las personas que vinieron, llegó un supervisor y estaba conversando conmigo, estuvimos ahí hablando y yo le pregunté sobre los accidentes en la zona y me decía, bueno, un dolor de cabeza que tenemos en esta zona, o sea, en la parte de Santo Domingo de la provincia,
es el de las carreras, por ejemplo, calles como las Acumaluta, esas calles poco transitadas, digamos, transitadas lo son, no con esa contundencia de que una autopista Las Américas, pero no tienen tantas viviendas, hay lugares como solitarios que la gente cree que puede gobernar por ahí. Me dice, mira, aquí los jóvenes tuvimos, y en esa semana me dijo que habían pasado dos accidentes muy graves, porque cuando los muchachos se encuentran, el choque de dos motores es que no tienes protección, es tu cuerpo, o sea, esa velocidad con la que ellos van. Y yo he visto aquí en el Distrito Nacional jóvenes que van en un motor y suben los pies, como que ellos son Rambo, esa idea de la vida, se acuestan en el motor y así de plano, manejan con un solo motor, se cogen una botella en una mano, quitan un pie y, para que se vea como en la foto, jugando con la vida. A mí me decía una señora cuyo hijo salió así de que hacer carreras, tuvo un accidente, afortunadamente se salvó, y ella me dice, Edith, el mundo se me vino encima, mi hijo había salido a una actividad. Yo no sé lo que le pasó a ese muchacho, un muchacho joven, 21 años. Él estaba parado en la Abraham Lincoln, así de repente vino alguien, le topó, le dijo vamos, y él corrió. Y se metió en una carrera por la ciudad, salieron de la ciudad. El muchacho tuvo un choque, por poco pierde la vida, sus compañeros heridos. Y dice que ese muchacho jamás quiso ni siquiera tocar un vehículo para conducir. Entonces, a la gente joven hay que hablarle de eso. Los padres, sentarse a hablar con los muchachos. Yo sé que a veces parece cansón, parece como la gente joven piensa que es que le están repitiendo lo mismo, pero tenemos que hablar de eso. Cuando se es jovencito, jovencita, piensa que la vida repolla, como decía mi madre, que la vida repolla, después te va dando cuenta que hay que cuidarse, que los muchachos tienen que cuidarse. Los accidentes y heridas por temas de accidentes de motores son de los que más letalidad tienen. Y yo sé por conversación, por ejemplo, con el personal médico del Hospital Darío Contreras desde hace tiempo, la gente que no tiene casco y entonces simplemente se desnuca, o sea, es una cosa horrible, horrible lo que pasa. Y en muchas comunidades nuestras, o sea, el accidente de motor es un accidente generalmente fatídico. Decirle a la gente, a los muchachos, esa mezcla de alcohol, esa idea de que el mundo se acaba mañana, ver como que el mundo ya no va a seguir, como que se acaba mañana, o sea, se puede administrar, administren, y no hay que, pero es algo como que tú no vas a andar todo el tiempo diciéndoselo, pero parece mentira, y por algo nosotros somos uno de los países con mayor nivel de fallecimientos que se producen por accidentes de tránsito. Así que revisar sus vehículos, a revisar gomas, a revisar cómo están los vehículos, a tener prudencia y a no mezclar y tener un conductor designado si es necesario para que no se esté no se junte la gasolina con el alcohol. Es una combinación muy mala, o sea, esa combinación de gasolina con romo o con cervezas o con lo que fuera, mezclarlas es muy mala, y en Semana Santa se presta mucho a eso y estamos mirando. Evidentemente estamos todavía iniciando la Semana Santa, ayer era Domingo de Ramos, hoy es Lunes Santo, no hay muchas actividades, algunas iglesias tienen su acostumbrada Eucaristía, pero no es un tiempo especialmente lleno de actividades, porque por ejemplo la gente que está en el mundo cristiano, que está en las iglesias, generalmente son los últimos tres días, son los tres días que llaman del triduo pascual, que es el jueves, el viernes y el sábado. El jueves, que tienen muchos actos en diferentes diócesis del país, que se bendicen los óleos o los aceites presentes en sacramentos como el bautismo, la extrema unción o también la Eucaristía. Bueno, pues los aceites ahí son bendecidos, se cree y se tiene una idea para ese día jueves. Es un día en el que los sacerdotes se renuevan votos, se considera el día que se instituye porque es el sacramento de la Eucaristía, en el sentido de que pan y vino, cuerpo y sangre, y del sacerdocio, vayan y hagan esto. Entonces los sacerdotes de todo el país generalmente se reúnen, las diócesis tienen actividades, muchas veces en horas de la mañana, el Jueves Santo, la misa crismal, que es una misa donde van todos los párrocos de las diferentes comunidades y demás, de las diferentes parroquias, llevan y su obispo le entrega
esos aceites. Vamos a encontrar esas actividades el jueves. El jueves también a las 7 de la noche es el lavatorio, generalmente 7, 8, 6, por esas horas, lavatorio de los pies, que nos llega a veces desde el Vaticano, imágenes de que el Papa le lavó los pies y le besó los pies a unos presidiarios, a unos enfermos. Es también la manera de decir, tratar a los otros con humildad. Y es un mensaje, o sea, muchas de estas cosas son simbólicas de que durante todo el año hay gente que va a esas cosas y le pasa por arriba y después tratan a su empleado durísimo, a la gente más pobre, como si no valiera nada. Y entonces el mensaje de esta semana es decir, todo el mundo vale algo, mira, no hay un amor más grande. Incluso le beso los pies, le lavo los pies a alguien que es un menesteroso, que es un pordiosero, se recogen gente que esté mal y le lavan los pies. Entonces, que eso no sea un gesto de un día. Luego viene el Viernes Santo, que es la parte más silenciosa y digamos que es la parte que se disfruta esta ciudad, Santo Domingo. Como todas las capitales, todas las ciudades, o sea, es un día donde ese tránsito de vehículos que estamos teniendo hoy, porque hoy las calles están llenas todavía. La gente está haciendo sus gestiones, la gente está trabajando lunes, martes, miércoles. Muchas empresas trabajan hasta el miércoles. Los menos, las entidades independientes, algunas empresas pequeñas cierran. Incluso ya hoy baja muchísimo. Uno lo ve incluso en las declaraciones, el nivel informativo. ¿Cuánto se reduce desde ayer? O sea, senadores se recogen, diputados se recogen, la gente se va recogiendo y usted ve menos movilidad porque la gente ya está como entrando a otra cosa. Nosotros vamos a estarle acompañando en este programa hasta el jueves, según creo, tengo que verificar, pero creo que es hasta el día jueves. El jueves sí que nos vamos diferido, pero nos vamos hasta el miércoles aquí en vivo, que es nuestra intención. El jueves ya estamos preparando un contenido para todos ustedes. Y hoy comenzamos la jornada, estamos echando un vistazo a cosas que son fundamentales. Yo quisiera que echáramos un vistazo a la situación del COVID porque va a ser básico también en estos días que vienen para las medidas que ustedes puedan adoptar. Yo voy a hacer una pausa en este momento, señor director, y regreso de una vez. Escriban ustedes lo que les parece, la gente que está fuera del país. ¿Hacen ustedes sus habichuelas con dulce? La gente que está en Estados Unidos, cuéntenme. Sería bueno que lo contaran lo que hacen ustedes en estas festividades, donde vamos a encontrar platos típicos de Semana Santa, dependiendo del país. Si usted se va a Uruguay, es una cosa. Si usted se va a España, bueno, pues tendrá otros, tendrá dulces especiales también, muy asociado a los dulces. Si usted viene a República Dominicana, encuentra las habichuelas. Hacemos este cambio y regresamos de una vez.